First of all, I want to greet you in shalom and blessing in the name of our Messiah from Jerusalem. Primeramente quiero saludarles y bendecirles en shalom desde nuestro Mesías de Jerusalén. There is so much brain power in the room here. Hay tanto poder de cerebros aquí en este cuarto hoy. That is overwhelming. Que es algo agobiante, pero de manera positiva. Pero también puedo decir que si hay tanto poder en el cerebro, también sé que habrá poder espiritual en esta noche aquí. Mientras estaba sentado aquí, recibí un mensaje de texto de emergencia de uno de mis estudiantes en París, que está en una condición crítica en este momento. Está en un cuarto de emergencia, en un hospital. I also don't know what kind of emergency you had today, Dr. Valdez. Doctor Valdez, no sé qué tipo de emergencia tenía usted con su señora esposa el día de hoy. But there is a tradition in my country. Pero hay una tradición en mi país, Israel. That when we speak the word of the Lord, que cuando hablamos la palabra del Señor, somebody gets healed. Alguien se tiene que sanar. Would you take 30 seconds pray for me? Podemos tomar 30 segundos, Señor. ¿Pueden orar por usted, por mí? Amen. For all of those, for my student in Paris. Por favor, ore por mi estudiante en París. Maybe there's something today that you need right now prayer. A lo mejor hay algo que usted necesite en oración en esta noche. Come on, let's pray. Vamos a orar. Abba, we come to you this evening. Padre, venimos ante ti en esta tarde. We don't want just to talk about problems. No queremos solamente hablar de problemas. We want the solutions. Queremos las soluciones, Señor. Download it from the heavens. Por favor, descárgalo de los cielos. Lord, give us the spirit from the standing. Señor, danos el espíritu de comprensión y sabiduría. Healing and life. Salud y vida. Blessing. Bendición upon us, sobre nosotros, Señor, upon the body of Messiah, sobre el cuerpo del Mesías, upon Israel, sobre Israel. May the Holy Spirit will touch every speaker. Que el Espíritu Santo toque a cada uno de los expositores aquí en este fin de semana. That we will walk out of here with life, que salgamos de aquí con vida. And we will be the usher and agent of the word Chaim, life. Y vamos a ser los agentes de la palabra Chaim, que significa vida en hebreo. We speak life upon this congress. Hablamos ahora, declaramos vida we sobre este congreso. Upon the speaker. Hablamos vida sobre, declaramos vida sobre los expositores. Declaramos vida sobre Latinoamérica y el Caribe. Y le decimos al cuerpo, levántate y resplandece. En el nombre de nuestro Mesías. Amén y amén. Aleluya. If you have my presentation, please por favor, ponga la presentación del rabino. I was so deeply moved today hearing Dr. Valdez. Dr. Valdez, thank you for having me here. Dr. Valdez, fue conmovido, conmovedor lo que usted dijo, y le quiero dar las gracias por tenerme aquí con ustedes hoy. And I apologize, my Spanish is not well enough to give you this sermon in Spanish. I will try to go as quick as I can. Lo siento que mi español no es suficientemente bueno para dar este sermón en español. Voy a ir bastante rápido. And I must admit, I am a little bit outside my comfort zone being here. Y le puedo admitir que estoy fuera de mi zona de confort estando aquí. I am a rabbi. Yo soy un rabino. And I do believe in Yeshua. Y yo creo en Yeshua. So I usually deal with spiritual matters more than a governmental issue. Yo siempre estoy tratando más con situaciones espiritual más que gubernamentales. But as I was listening to Dr. Valdez, mientras escuchaba la exposición de el Dr. Valdez, I have heard two words again and again as he represents this esteemed group of teachers. Mientras él está representando este estimado grupo de maestros y expositores, I have heard the word strategy of God. Escuché las palabras consistentemente estrategia de Dios. Strategy. Estrategia. But if there is a strategy, pero si hay una estrategia, there is also a conflict. Pero también si hay estrategia, también hay conflicto. And the very first prime minister of my country. El primer ministro de mi país. His name is David Ben Gurion. David Ben Gurion. David Ben Gurion. When Israel was established as a nation. Cuando Israel fue establecida como nación. Last week we celebrate 75 years el año, of the state of Israel. La semana pasada celebramos 75 años del estado de Israel. Aleluya. We are a young nation. Somos una nación joven. With a very old clothes in us. Pero con vestiduras bien antiguas. When Israel establishes a nation, listen to what David Ben-Gurion said. Mire cuando Israel fue establecida como nación, mire las palabras de David Ben-Gurion. This is when the Declaration of Independence was signed. Esto fue cuando se firmó la Declaración de Independencia. He says we have to go to war. Dice tenemos que ir a la guerra. In order to have peace. Para poder tener paz.
This is very important principle for all of us to know. Este es un principio muy importante que nosotros debemos de reconocer y entender. If we have to enter into some sort of a battle, si tenemos que entrar nosotros a una batalla, we do need a strategy. Necesitamos realmente una estrategia. But before we are entering into strategy, we need to know what the battle is all about. Si antes de entrar en esta batalla necesitamos estrategia y saber de qué se trata esta batalla. And I know that Dr. Valdez wanted to put this conference long ago. The timing was not right. The timing is now. Yo sé que el Dr. Valdez quería hacer esta conferencia hace mucho tiempo atrás, pero este es el tiempo que se tiene que hacer. I want to talk today about the strategy. Yo quiero hablar hoy de la estrategia. And the conflict. Y el conflicto. That ultimately will help us to identify the battle that we are in. Que finalmente nos va a poder identificar la batalla que vamos a confrontar. That will ultimately will lead us to a resolution. That's why we are here. Que finalmente nos va a llevar a una resolución. Por esa razón estamos todos aquí en este evento. To be able to resolve conflict, estamos, to resolve the nos hemos reunido, para resolver estos conflictos. Now we have to understand. Ahora tenemos que comprender algo. That the physical, que la parte física, is simply a mirror of the spiritual. Simplemente es un espejo, una reflexión de la parte espiritual. We cannot talk about fixing government and social issues, geopolitical issues. No podemos hablar de resolver y arreglar gobiernos y problemas sociopolíticos. Unless we are willing to talk about the spiritual that is driving things beyond. Si no podemos identificar la parte espiritual que lo está impulsando. Now, in order for us to understand what is all about, how we go about fixing things. Para poder comprender cómo podemos nosotros arreglar estas cosas. And how do we define the proper strategy? Y cómo nosotros podemos definir la estrategia correcta. I don't know about you, but I think we all can agree. Yo no sé de usted, pero yo creo que podemos llegar a un acuerdo. That the solution found in the Word of God. Que la solución está en la palabra de Dios para Amen. Este problema. Amen. Amen. The solution found in the Word of God, without a doubt. Sin ninguna duda, la solución está en la palabra de Dios. Listen to what King Solomon says about this. Mire lo que dice el rey Salomón sobre esto. He says this: What has happened? Dice lo que ha ocurrido, dice el rey Salomón, will happen again. Volverá a ocurrir. If you want to understand how to fix problems in the future, si usted quiere comprender cómo resolver problemas en el futuro, look back into the mirror, usted tiene que ver a ese espejo hacia atrás, and see what God is giving you today. Y ver lo que Dios le está dando a usted hoy. If we serve a good God, si servimos a un Dios bueno, we will not get us to a battle that we cannot win. Él no nos va a llevar a una batalla que nosotros no podamos vencer. Ser, obviamente. God is already giving us the remedy ya for all that we're talking about. Ya Él nos está dando la estrategia para ganar esta batalla antes de entrar en la batalla. No, as I told you, I'm very uncomfortable being here. Como le dije, me siento un poquito incómodo, estoy fuera de mi zona de cómoda. Because I'm a Jewish rabbi. Porque soy un rabino judío. And we wear different lenses, Jews and Christians, at many times. Y muchas veces judíos y cristianos tenemos una óptica diferente, usamos lentes diferentes. So today I want to present to you. I feel very safe here in the group. Me siento muy seguro en este grupo, sí. That I can present to you a lens as a Jewish rabbi. Que puedo presentar mi óptica desde una óptica judía como rabino que soy. And I tell you to do exactly what Paul do. Y voy a hacer lo que Pablo, el apóstol Pablo, nos dijo que hiciéramos. Test everything. Prueba todo. And hold on to what is good and it's true. Y mantente y quédate con todo lo que es bueno y es verdadero. Now, in order for us to take this principle that Solomon took. Para tomar nosotros este principio que nos dio el rey Salomón, we have to understand two things. Tenemos que comprender dos cosas. That God is giving a remedy to explain to us how government and how society should be operating together. Dios nos está dando un remedio cómo la sociedad y el gobierno debe operar en unidad. And even if I can take it, even expand it just a little bit. Si lo podemos expandir un poco más allá. How the church, como la iglesia, how the government, como el gobierno, and how the people should be harmonized. Y como también el pueblo debe de estar en armonía todos. He's giving us a blueprint. Nos está dando un plan arquitectónico. And for a few moments today, y por algunos momentos hoy, I want to show you this blueprint. Quiero enseñarle a ustedes este plan arquitectónico. Because it's more relevant today than ever before. Porque es más relevante hoy que cualquier otro tiempo anteriormente. So you probably wonder, what's the first government?
Entonces, what's the first government ever given to us? ¿Cuál es el primer gobierno que fue, nos fue dado a nosotros? Where is the blueprint? ¿Dónde está ese plano arquitectónico? For a healthy society. Para que una sociedad esté saludable. That truly coexists with the spiritual and with also the legislation. Que pueda convivir o existir con la parte legislativa y también la parte espiritual. It's found in the wilderness. Se encuentra en el desierto la respuesta. When Israel went out of Egypt. Cuando Israel salió de Egipto. Do you realize God has already given us a pattern to follow? Desde entonces Dios nos está dando un patrón que debemos nosotros seguir. And I want us to look at that for a few moments in a second. Y yo quiero que veamos eso en un minuto. And I tell you why this is important. Y déjeme decirle por qué esto es and tan why importante. I believe that this congress is prophetic. Y por qué yo creo que este congreso es profético. Because whether or not you agree with us, aunque usted esté en desacuerdo con esto, ¿qué voy a decir? Israel is the barometer on the spiritual level. Porque Israel es el barómetro en la parte espiritual of the entire universe. De todo el universo. The center is not Santo Domingo. El centro no es Santo Domingo. It's not Buenos Aires. No es Buenos Aires. It's not Santiago. No es Santiago. It's Sao Paulo, maybe a little bit Sao Paulo. The center is Jerusalem. El centro es Jerusalén. The center of the entire world. So el centro del mundo entero es Jerusalén. We need to pay attention to what's happening in Jerusalem. Debemos poner mucha atención de lo que está ocurriendo en Jerusalén en esos tiempos. God uses Israel. Porque Dios está usando Israel for good para bien or for bad o para mal as an example for the entire world. Como un ejemplo para el mundo entero. And what is happening in Israel? Y lo que está ocurriendo en Israel. Right now, as we speak. En este momento, mientras estamos hablando I ahora mismo. To think about what I'm about to tell. Para que usted pueda pensar y meditar en lo que le voy a decir. Has not happened. Not in the last 2,000 years. No ha ocurrido en los últimos 2,000 años. What's happening today, right in this lo que moment. Está pasando ahora mismo en este momento. I was just on the White Knight News reading what's happening today, right in yo this estaba moment. En las noticias israelitas chequeando y viendo lo que está ocurriendo allá. It's not taking place in the last 2,000 years. No ha ocurrido hace 2,000 años atrás. This is significant. Esto es algo de gran valor. So you're probably wondering what's happening in Israel. Entonces se preguntará qué está ocurriendo en Israel en este momento. We are in unprecedented time. Estamos tiempos que no tienen precedente. Let me just give you some statistics. Déjeme darle algunas estadísticas. Israel have about 10 million people. That's Israel it. Tiene 10 millones de personas. Out of 10 million people. De 10 millones de personas, 5 million. 5 millones. That's 50% of the population. And we include children here. Estamos incluyendo niños también. I include children de age 13 and up. De las edades de 13 para adelante. Have been part of riots. Han sido parte de estos eventos antagónicos. Of some sort of demonstration. De estas procesiones. In the last 3 months. En los últimos 3 meses. This number is unprecedented. Este número no tiene precedente anteriormente. Now let me give you another alarming statistic that will shock you. Déjeme darle otra estadística que le va a sorprender y es súper alarmante. Both the first temple. El primero y el segundo templo. And the second temple. Y el segundo templo. Have been destroyed. Fueron destruidos. On the exact same day. En el día exactamente. The exact same day on el the primero calendar. Y el segundo templo fueron destruidos en el mismo día del calendario. What are the mathematical odds that they will be destroyed on the same day? ¿Cuáles son las posibilidades numéricas y matemáticas que fueran destruidos los dos templos exactamente el mismo día? And why was the second temple was destroyed? ¿Y por qué el segundo templo se destruyó? Le pregunto yo a usted hoy. Because the Jew turned against a Jew. Porque un judío se fue en contra de otro judío. A Jew attacked a Jew physically. Un judío atacó a otro judío físicamente. Beloved, for the last 2,000 years, we don't have any case in Jewish history where a Jew turned against a Jew, when a group of Jews turned against Jews, and it's happening right now. Déjeme decirle algo, no hemos tenido casos últimamente de que un judío se vaya en contra de un judío hace 2,000 años atrás.
God is getting not just the attention of Israel, but he have a message for us. Dios no solamente está llamando la atención de Israel, pero tiene un mensaje para todos nosotros de las naciones. So if Israel is the example, and I know we all believe in the word of God, and we know that God uses Israel as an example to the world. Si Israel es el ejemplo para el mundo entero, y yo sé que todos creen la palabra de Dios. What I want to do with you briefly this evening. Lo que quiero hacer brevemente en esta noche hoy. I want to take a use case model. Quiero tomar un modelo of what's happening right now in Israel. De lo que está ocurriendo en Israel en este momento. Because I believe that God is sending a message. Porque yo estoy plenamente seguro de que Dios está enviando un mensaje. Of three things. Un mensaje que of the earth, que Israel es el único país en la faz de la tierra, which is completely have segregation, que tiene una segregación completa, between what we consider church and state, que tenemos lo que es considerar una segregación en lo que es iglesia y estado, and at the same time, y a la misma vez is fully integrated, y también está completamente integrada between the church and the state, entre la iglesia y el estado. And you ask the question, how is this possible? It's segregated. How entonces, ¿cómo es esto? Parece que está esto no tiene sentido. At the end of the day, al final del día, that is the root cause. Esa es la causa y la raíz of the conflict right now in Israel. You del need conflicto to understand. En Israel en este momento debe de comprender cuál es la raíz. Let me make it in a simple way. Déjeme decirle de manera bien sencilla. The question is, should the legislative branch, la pregunta sería, ¿debe la rama legislativa and the executive y la branch, rama ejecutiva, which is the office of the prime minister, que es la oficina del Benjamin primer ministro Netanyahu, del Benjamín Netanyahu, should be operating separately, debería estar operando separadamente and autonomously, y de una manera autónoma from our religious branch, de nuestra rama religiosa? You call it the church. ¿Usted le llama la iglesia? We call it the rabbinical authority. Nosotros le llamamos las autoridades rabínicas. Just replace it. Solamente reemplácelo un momento. At the end of the day, we are talking about the same thing. Al final del día estamos hablando exactamente de lo mismo. And we have reached a point that the conflict now is inevitable. Pero hemos llegado a un punto que el conflicto es inevitable between those branches. Entre esas dos ramas del gobierno. But wait, it's getting a little bit more interesting. Se pone todavía un poco más interesante. Look at the title. Mira el título de la representación que escogí. The voice of the people and the hands of the government. La voz del pueblo y las manos de los gobiernos. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, I want to tell you this. Quiero decirle esto. There is another X factor to this equation. Hay un factor X que se tiene que agregar a esta ecuación. As we talk about the government, mientras hablamos del gobierno, and this is the most important factor, y este es el factor más importante, in the very first government, del primer gobierno establecido aquí en la tierra. When Israel established the government in the wilderness, cuando Israel estableció el gobierno en Israel de acuerdo a Dios, the very first thing God says, lo primero que Dios dijo fue esto: do not forget the people. No te olvides del pueblo. Do not forget the voice of the people. No te olvides de la voz del pueblo, y se los voy a enseñar. And somehow, if the voice of the people, y de alguna manera, si la voz del pueblo, and the voice of the government, y la voz del gobierno, are not in sync, no están en sincronía, you can end up with a complete anarchy. Vas a terminar con una total anarquía. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, I am telling you right now, les estoy diciendo ahora mismo, Israel is in the verge of going to an anarchy. Israel está al punto de caer en una anarquía. As somebody who born and raised and lived most of his adult life in Israel, una persona como yo que nací en Israel y he vivido toda mi vida prácticamente allá, I have never seen anything like this. Nunca había visto algo como lo que está ocurriendo ahora. And this is coming to the nations. Y esto va a venir a las naciones también. That's why, because there is a spiritual force behind all of this. ¿Por qué? Porque hay una fuerza espiritual detrás de todo esto. Listen to this próxima. Próxima diapositiva. It says, so Jacob drew close to his father Yitzchak, who felt him in wonder. The voice is the voice of Jacob, and the hands are the hand of Esau. Se acercó Jacob a su padre Isaac, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob,
Pero las manos de Esaú. The voice of Jacob. La voz de Jacob. Should represent the people. Debe de representar al pueblo. But somehow the hands and the voice do not match. Pero aquí en este texto bíblico la voz y las obras, las manos no coinciden. We put people in office. Ponemos a las personas en la oficina gubernamentales. Put in office. Y las personas que elegimos para estos puestos. Misrepresent the one who put them in office. Terminan no representándonos a las personas que los pusimos ahí. You know what the Torah says about that? ¿Usted sabe qué es lo que dice la Torah de eso? When you put the people in office. Cuando pones a las personas en las oficinas, they better do en las oficinas gubernamentales deben de hacer what the people, lo que los pueblos, lo que el pueblo office, que los pusieron ahí expected to do. Tienen que hacer lo que le prometieron al pueblo. This is a biblical commandment. Esto es un mandamiento bíblico, hermanos. Listen to this. The next slide. Próxima diapositiva. The essence of geopolitical and social conflicts in nation. La esencia de los conflictos geopolíticos y sociales en las naciones. That there are clear separation between church and state is equivalent to the conflict between the voice of the people who elected the official and those who carry and execute the law that often represents the people at times operates without checks and balances. La esencia de los conflictos geopolíticos y sociales en las naciones que tienen una clara separación entre iglesia y estado es equivalente al conflicto entre la voz del pueblo que eligió a los funcionarios y los que llevan y ejecutan la ley que a menudo tergiversan al pueblo y a veces opera sin cheques de saldo. So Israel is going up to Mount Sinai. Moses goes, bring the Ten Commandments. Regresando ahora, Moisés está ascendiendo al Monte Sinaí para traer los 10 mandamientos. Love the Lord your God, love your neighbor as yourself. Ama al Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes saben ya todo esto. And then the people say, yes, we want to do it. El pueblo confirma y le dice, sí, Señor, lo vamos a hacer. What is the very first thing that God speaks to the people about? ¿Qué es lo primero que Dios le habla al pueblo? ¿Y de qué se trata? Government. El gobierno. Structure. Estructura. Checks and balances. Balances. A system. Un sistema. That does not have checks and balances. Que no tiene checks and balances, que no tiene, esto tiene que ver con contabilidad, sumas y restas. Is a system that is doomed to fail. Es un sistema, si no es claro en sus números, que va a fracasar eventualmente. Now I want you to hear for a moment. Yo quiero que escuche por un momento. This was written. Esto fue escrito by the rabbis of Israel. Por los rabinos de Israel. And now you might not care for what the rabbis of Israel have to say. A lo mejor no le interese lo que los rabinos de Israel tienen que decir. But I bring it to your attention. Pero se lo traigo a su atención. Because this was written 2,000 years ago. Porque esto fue escrito hace 2,000 años atrás. And I wanted to hear that. En la próxima diapositiva. Próxima, please, por favor, español. Y dice así: en los tiempos de la venida del Mesías aumentará la insolencia y subirán los precios o la inflación, aunque la vid dará su fruto, sin embargo el vino será caro y la monarquía o el poder ejecutivo se convertirá en herejía y no habrá nadie que censure esto. El lugar de reunión de los sabios se convertirá en un lugar de promiscuidad y la sabiduría de los escribas se pudrirá, que representan los jueces, y la gente que teme el pecado será tenida por el repugnante, y la verdad estará ausente. Los jóvenes avergonzarán el rostro de los ancianos se pondrán delante de los menores, las relaciones familiares normales se arruinarán, un hijo deshonrará a su padre, una hija se levantará en contra de su madre, una nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los miembros de su familia. El rostro de la generación será como el rostro de un perro. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, this is the sign of this time. Estos son lo que estamos viviendo en estos tiempos, las señales de este tiempo. How many of you believe that we are living in these days? ¿Cuántos de ustedes pueden creer que estamos viviendo en estos tiempos de lo que dijo este sabio hace 2,000 años atrás? If you believe that we're living in these days, si usted cree que estamos viviendo en lo que acaba de decir este sabio, and before we identify strategies, Dr. Valdez told us,
us, y antes de identificar estrategias, como dijo el doctor Valdés, we need to understand something about this battle so we can bring a solution. Tenemos que entender algo de sobre esta batalla para poder traer una solución. Are you ready? ¿Está listo? It is a spiritual battle. Esta es una batalla espiritual. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, as thinkers and world leaders, como personas pensantes y líderes en sus campos, tienen que comprender que el problema que estamos nosotros teniendo, su raíz espiritual. That's where we have to start. Es ahí donde nosotros debemos iniciar. If we want to fix, si queremos arreglar, and bring the remedy, y traer el remedio, the remedy also has to be a spiritual remedy. El remedio también debe ser espiritual también. It doesn't mean that we don't have to do the physical thing, but, no significa but que no vamos a hacer la parte física. The solution, pero la raíz de la solución es, has to be a spiritual root. Tiene que ser una raíz espiritual. So Dr. Valdez asked me today to speak also about the solution, not just El doctor Valdés me dijo, habla de la solución, no me hable solamente del problema. In a few minutes I will tell you what en un par de minutos le voy a decir qué es lo que yo creo que es la solución. But look at a couple of things. Just let's modernize it for one second. Vamos a ponerlo en tiempo moderno. High costs will pile up. Subirán los costos y los precios. We have name for that. That's called inflation. Eso se llama en este tiempo inflación. The world is experiencing right now a chaotic inflation. El mundo está experimentando una inflación caótica. Monarchy. Monarquía. It's the executive. Executive branch. Es la rama ejecutiva. Prime ministers. Los primeros ministros. Presidentes. All those people. It will turn into heresy. Se convertirá en herejía. I don't know how it is in your country. Yo no sé cómo es en su país. I am not in liberty to speak about your country, but no, I can speak about my country. No tengo la libertad para hablar de su país, pero tengo la libertad para hablar de mi país. The office of our prime minister. La oficina de nuestro primer ministro en Israel. And I'm not shy to tell you this. Y yo no tengo ningún problema en decirle esto. I supported Benjamin Netanyahu big time. Yo apoyo a Benjamin Netanyahu bastante. But the office, pero la oficina, has turned to heresy, se ha convertido en herejía, and a shame to the Jewish nation. Y esto es una vergüenza para la nación judía. A shame for Ben Gurion and Herzl and all of those who established our country. Es una vergüenza para aquellos que establecieron nuestro país, Ben Gurion y Herzl. Look at the third thing it says. Mire lo que dice aquí. Not just the executive branch, no solamente la rama ejecutiva. The meeting place of the sages will become a place of promiscuity. El lugar a donde se reunían los sabios se convertirá en un lugar de promiscuidad. Well, what that mean? ¿Qué significa eso? The place of the sages. ¿Qué significa eso? ¿Dónde es el lugar de la reunión de los sabios? It's our synagogue. Es nuestra sinagoga. It's our rabbinical authority. Es nuestra autoridad rabínica. I am a rabbi. I represent the system. Yo soy un rabino y represento un sistema. But the problem in our system. Pero el problema en nuestro sistema es el siguiente. That now some went too far. Hay unos que fueron demasiado lejos. To bring even in the name of God the rest of Israel away from, they run away from God now. Y en el nombre de Dios este sistema ha causado que el pueblo sea parte de Dios, lejos de traerlo hacia Dios. Those who should lead our country spiritually. Aquellos que tienen que ser líderes espirituales en nuestro país de Israel. Are missing in action. Están perdidos en acción. I don't know how it is here. Yo no sé cómo es aquí en República Dominicana. Maybe the church is leading the way. A lo mejor la iglesia son los líderes espiritualmente de este país. But something is telling me that the church is asleep right now. Pero algo me está diciendo que la iglesia está dormida en este and momento. And the power of the church is being diminished right now. Y el poder de la iglesia está siendo disminuido. Is that sound? ¿Suena familiar esto? It should be. Because whatever happened to Israel, debería de ser similar, porque lo que le ocurre a Israel is going to happen also to those lined up with the Jewish people. También va a ocurrir y le va a ocurrir a las personas que están alineados con el pueblo de Israel. Israel is not doing their job, then the church is going to also suffer. It's the truth. La verdad es la siguiente: si el pueblo judío no está haciendo su trabajo, también va a sufrir la iglesia. But wait. Executive system. Pero espérese, el sistema ejecutivo. Spiritual system. Sistema espiritual. Look what it said. The wisdom of the scribe will disappear. Dice que la sabiduría de los escribas se
pudrirá. Yeah, what does that mean? The scribe represents in Judaism the judicial system. El escriba representa en el judaísmo el sistema judicial. There will be no more judges. No habrá más jueces en Israel. There will be no more right and wrong. No habrá quien diga esto está correcto y esto está incorrecto. Because the only thing we will be worried about is being politically correct. Porque lo que nos va a preocupar es estar correctamente de manera política. Don't make any mistake what this is about. Right now, people of Israel. No comete el error y déjeme decirle que en este momento el pueblo de Israel. Trust in the judicial system. Han perdido confianza en el sistema judicial. And a matter of fact, it's such a message that this generation. De hecho, es tan terrible que esta generación. Who is the generation? ¿Quién es la generación? The generation are the people. La generación es el pueblo. Who ended up suffering with poor government? ¿Quién fue que termina sufriendo con los malos gobiernos? The government? ¿El gobierno? No. ¿O el pueblo? The people. El pueblo. The people are the one who are suffering. Los que sufren son el pueblo. And when the rabbis say they turn to the face of a dog. Y cuando dicen los sabios que tienen el rostro de una generación what de como perros. What they ended up saying here that the people will not be able to even look like themselves. It's a metaphor. We'll lose their identity. Lo que está diciendo que tienen rostro de perro es que el pueblo mismo va a perder su identidad y no va a saber quiénes son. Okay, enough with the problem. Okay, ya suficiente con los problemas. I think you all get my point. Ustedes entienden mi punto, ¿verdad? Próxima diapositiva, por favor. Is the question. La pregunta es la siguiente. How do we fix the voice of Jacob? ¿Cómo podemos arreglar la voz de Jacob? How do we fix the people? ¿Cómo arreglamos al pueblo? And how do we fix the hand of Esau? ¿Y cómo arreglamos las manos de Saúl? How do we fix government? ¿Cómo arreglamos al gobierno? And how do we fix the people? ¿Y cómo arreglamos al pueblo también simultáneamente? I love what Dr. Valdez says about Esther and Mordecai. Me gustó mucho lo que dijo el Dr. Valdez sobre Esther y Mardoqueo. In matter of fact, a little bit. Just a tiny bit on Hebrew. Vamos a decir algo en hebreo. Esther. Esther, el nombre Aleph, Esther. Aleph. Es la letra Aleph, que es la primera. Mordecai. Mardoqueo. Mem. Es la letra Mem. Aaron. Aarón. Aleph. Es la letra Aleph. Moshe. Mem. Es la letra Mem, que es como la M. Elías. Elías, en hebreo. Aleph. Comienza con la letra Aleph. Mashiach o el Mesías con la letra Mem. Mem. Con la letra Mem. What did Yeshua tell us? ¿Qué nos dijo Yeshua a nosotros? To go to by two, Dr. Valdez. Dr. Valdez nos envió de dos en dos. The government and the people have to partner. El gobierno y el pueblo tienen que tener una alianza. You cannot fix government. No se puede arreglar el gobierno. You don't partner with the people. Si no pones y te pones de acuerdo con las personas que te pusieron ahí en esas oficinas gubernamentales. How do we establish this partnership? Entonces, ¿cómo vamos a establecer esta alianza? Let me define my rabbi. Mi rabino. Is Rabbi Yeshua. Se llama Rabino Yeshua. He is the greatest of rabbis. Él es el más grandioso rabino de todos. And here is what he says. Y esto fue lo que él dijo. A house that divided. Una casa que está dividida. Cannot stand. No se puede mantener en pie. We as the leaders. Nosotros como los líderes hoy. And the governments. Y los gobiernos. We have to have a common denominator. Tenemos que tener un denominador común. With the people. Con el pueblo. And I want to talk to you about solution quickly. Y quiero hablarle rápidamente de las soluciones, rápidamente. Próxima diapositiva. But before I talk about solution. Antes de hablar de la solución, I will show you pictures from my country. Quiero enseñarle unas imágenes de mi país. This is called the demonstration. Esta es una demostración of the 1 million people. De 1 millón de personas. Think about it. Piense por esto un momento. 10% of the population. El 10% de todas las personas de mi país. Some to say that they do not believe to the Esau. De que ellos no le creen a Esaú o Esaú al gobierno. No creen en el gobierno. The voice of Jacob spoken. Aquí está hablando la voz de Jacob que representa al pueblo. But is Jacob really Jacob? Pero la pregunta ¿es Jacob realmente Jacob? No, Jacob is not really Jacob. Realmente en esta imagen Jacob no es Jacob. Jacob has the voice of the face of the dog.
Jacob ahora mismo tiene la cara o el rostro de un perro. Just because 1 million people don't show up doesn't mean that 1 million people are right. Solamente porque llegue 1 millón de personas a protestar no significa que están correctos. The problem, perhaps, a lo mejor el problema es el siguiente. It's a mutual problem. Es un problema mutuo entre el gobierno y el pueblo. Look at this. Mire esto. Próxima. Very sad photo. This is from Jerusalem. Esto es desde Jerusalén. I don't want it to get because I get so emotionally charged about this. No quiero ponerme emotivo con esta situación. But look at what it says in the photo. We are here, 1934. Y dice en la foto, en la imagen, estamos aquí, 1934. What is 1934? ¿Qué es 1934? It's the uprising of the Third Reich in Germany. Es el tercer Reich de Alemania, de Nazi. Jews calling other Jews Nazis. Judíos llamando a judíos nazis. God help us. Que el Señor nos ayude. And what do you see behind? Y que ve mucho más atrás la bandera de ahí atrás. We start to uncover some of those things. Estamos descubriendo algunas de estas cosas. We have to have a spiritual ground if we are to fix. Si nosotros vamos a arreglar algo, tenemos que tener claro cuál es el problema espiritual. The largest gay and lesbian parade in the Middle East. La más grande procesión de homosexuales y lesbianas en el Medio Oriente. Jerusalem. En Jerusalén. Próxima. Próxima diapositiva, por favor. Look at this. Mire esto. Look at the picture. Mire la imagen. To the left. I picked those photos strategically. Escogí estas fotos y estas imágenes de manera estratégica para ustedes. Because if Israel, porque si Israel is turning to the face of the dog, se está convirtiendo en la cara o el rostro del perro, how much worse the nations are. ¿Cómo, cuán peor será para las naciones? You see this photo, ¿usted ve esta imagen? On the far left, al final, a la izquierda, of three guys with one. Tres tipos aquí atrás. Those are three Knesset members. Estos son miembros del Knesset allá. They are religious. Son religiosos. They went one of them cerdo. They made one of them a pig. Uno de ellos lo convirtió en una cara de cerdo, que es el animal más inmundo dentro de las escrituras. And they made the two other like demons. Y los otros los pusieron como demonios. Those are all religious Jews who are part of a democratic system. Estos son judíos religiosos que son parte de un sistema demócrata. We start to understand. Empezamos a comprender lo que está ocurriendo. What the nature of the conflict is. Podemos ver cuál es la naturaleza del conflicto. Próxima diapositiva. This conflict is coming to DR. Este conflicto va a venir a República Dominicana. If it's not already here, si no está ya aquí. We need to get ready now with the strategy. Tenemos que estar listos ya con una estrategia para evitar esto. This is Jerusalem, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, esto es Jerusalén, lo que está viendo ahí. Jews are burning Jewish land. Judíos están quemando territorio judío. That people like my father, que personas como mi padre, who lost his hearing in Yom Kippur war, fought for. Que fueron aquellos soldados que lucharon para traer esa libertad de la tierra, que perdió hasta sus. I don't need to tell you. No tengo que decirles. What God says to those who speak against the land or burn the land. God, ya usted sabe lo que dice la escritura de aquellos que hablan en contra del pueblo. Look at this picture. Próxima diapositiva, por favor. I picked that for intentionally. Escogí esta imagen de manera intencional. Because those are children. Porque esos son niños los que usted ve ahí. On the left you have the children who are love the Torah. A la izquierda usted ve los niños que son observantes, que aman la Torah. And to the right, y a la derecha you have the gay and lesbian flag. Usted tiene homosexuales y lesbianas. You start to understand what we're dealing with. ¿Usted puede comprender con lo que estamos tratando? I want to tell you something now. Quiero decirle algo ahora. This, because I want to close with the conclusion. Quiero terminar con esta conclusión. And the conclusion has to be the solution. Y la conclusión tiene que ser la solución. You might not going to like what I'm about to tell you. A lo mejor no le va a gustar lo que le voy a decir. So I am going to say a disclaimer. Y voy a dar un pequeño aviso legal. So that nobody misquote me. Para que nadie me malinterprete. I'm not here to Judaize you. No estoy aquí para judaizarte. You are who you are. Usted es quien usted es. But with that being said, ahora que ya dije eso, the only way possible, I believe,
La única manera que yo creo that the only solution in fixing governmental institutions, que la única solución para arreglar instituciones gubernamentales is in the Torah, se encuentran en la Torá. To have a common ground, para tener una tierra común o un lugar común of loving God, de amar a Dios and loving your neighbor, y amar a su prójimo como a ti mismo. You might call it the word of God, we just call it the Torah. Usted le puede llamar la palabra de Dios, nosotros los judíos le llamamos la Torá, las instrucciones. In order to combat the things that are happening right now in the world, para que nosotros podamos combatir las cosas que están ocurriendo en el mundo entero ahora, somebody has to raise up, alguien se tiene que levantar and establish a way to close the breach in the gap, y establecer un puente a donde se cierra esa brecha. And the only way to close it, y la única manera para cerrarla is with the Torah. Es con la Torá. And you know who the Torah start with? ¿Y usted sabe con quién inicia la Torá? With the elect. This is straight from Torah. Esto es directamente de la Escritura. You know when Moses wrote Deuteronomy chapter Deuteronomy, cuando Moisés escribió Deuteronomio, it's very special book, es un libro muy especial, because it gives us his own personal account, porque nos está dando su óptica personal, habla en primera persona. When we read Deuteronomy, we read Moses cliff notes. Cuando estamos viendo y leyendo Deuteronomio, estamos viendo una carta personal directamente de Moisés. So before the death of Moses, pero antes de la muerte de Moisés, he said, I want to tell you, quiero decirte how esto, to establish Israel. Le está diciendo Dios a él, te voy a enseñar cómo puedes establecer el gobierno de Israel. And we know that the church has grafted into Israel. Y sabemos que así la iglesia ha sido injertada a Israel, como lo dice Efesios 2. But I'm going to tell you, pero le voy a decir algo. There ain't going to be any Torahless remnant church. No way. No va a haber ninguna iglesia que no tenga Torah, un remanente. It have to have structure. Tiene, so, because our king coming in order. Tiene que tener estructura porque nuestro rey davídico viene en orden. Let me give you quickly. Déjeme decir algo rápidamente. Tres o cuatro principios straight bíblicos. From Moses' word. Directamente desde la palabra de Moisés, and I don't want it to be political, y no quiero que sea político, pero especially for those in DR, especialmente aquellos que están en la República Dominicana, you have an election next year. Ustedes tienen una elección el próximo año. Pray for the election. Oren por las elecciones. Pray for any election in your nation. Oren por las elecciones en sus países diferentes. Because the solution, porque la solución está, does not start with the people. No inicia, la solución no inicia con el pueblo. It starts with those who are in charge. Se inicia con aquellos que están a cargo. And we have to understand that those who are elected have a certain principle and responsibility toward the people. So what entonces tenemos que darnos cuenta que las personas que suben a las oficinas gubernamentales tienen una responsabilidad para con el pueblo. Government 101 with Moses. Ahora vamos a ver el gobierno 101 con Moisés. Aleph. Próxima diapositiva, por favor. Write a note to yourself. No. The king, meaning the executive branch. Aquí dice en Deuteronomio 17:15, the king, which is the executive branch, que es la rama ejecutiva, must have the heart of the people. Tiene que tener el corazón del pueblo. Listen to what it says, please. Escuche lo que dice las escrituras. Solamente podrás poner rey sobre ti aquel que el Señor tu Dios haya escogido. Pondrás por rey sobre ti a uno de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Wait a second. We have a problem here. Tenemos un problema aquí. God says you are free to choose your leader. Dios dice que puedes escoger a tu líder. But one is chosen by God. Pero está escogido por Dios. Wait a second. Who is choosing? Entonces al final, ¿quién escoge, Dios o el pueblo? Does man choose or does God choose? ¿Escoge Dios o escoge el pueblo? The truth. La verdad es la siguiente. Is that God allows, Dios nos permite a nosotros to choose our leaders, escoger nuestros propios líderes. Okay. Now God can remove one and he's done it before. Dios puede remover a cualquier líder y lo ha hecho but anteriormente. That the person cannot be a foreigner. Pero dice que aquí que no puede ser un extranjero. What does that Hebrew mean, a foreigner? ¿Qué significa eso en hebreo, un extranjero? In hebreo, en hebreo,
It doesn't mean a foreigner, literal. No está hablando literalmente de un extranjero, de otra It's nación. Much more than that. Es mucho más profundo que eso. The word foreigner means he is not foreign to the people. El extranjero no es un extranjero para el pueblo. He is not foreign to the heart of the people. No es un extranjero al corazón del pueblo. When Moses chose Joshua, cuando Moisés escogió a Josué, it says that Joshua had another spirit. Dice que Josué tenía otro espíritu. But it doesn't tell us what the other spirit. Pero la escritura no dice qué otro espíritu tenía. Rabbi Sofista said he could have carried the burden of all of Israel upon himself. Dicen los sabios de Israel que el espíritu que él tenía podía cargar con todo el pueblo de Israel. Number one, we must as a leaders. Número uno, governments. Tenemos que escoger líderes that o gobiernos have the heart of the people. Que tienen el corazón del pueblo primeramente. We need to pray for this. Tenemos que orar en esa dirección. And in a moment I will pray for this. Y en un momento vamos a orar para esto. Number two. Número dos. The next verse. El próximo versículo. Moses wrote it for us today. Próxima diapositiva. Okay, estamos ahí. The king or the executive leader. El rey. He must have checks and balances. El rey tiene que tener un balance financiero. Which not financiero, no. The checks and balances is something. Yeah, but that's an expression. Expounded. It means that he has to have accountability. Esto significa que él tiene que ser responsable para con el pueblo. Each one of the pillars. Cada uno de los pilares. Even the spiritual y hasta la parte espiritual have to be accountable tiene que ser responsable. Look what he says. Mire lo que dice. He will not have many horses. Él no tendrá muchos caballos. Or send people back to Egypt. Ni volver ni llevar a las personas a Egipto. To add to his personal gain. No para tener su beneficio personal. You say to add to horses, but don't take one way that is on agenda. No. Lo que está diciendo es que esta persona no tenga su agenda personal y oculta. Any person, cualquier persona who tell the people que le dice al pueblo to go backwards, que vaya hacia atrás a Egipto, no es la persona que puede ser el rey o el líder de esa nación. Necesitamos líderes que saquen al pueblo de Egipto y salgan hacia adelante. Y yo creo que eso es lo que el doctor Valdés estaba diciendo. Your job is to take the people forward. Y el trabajo de cada uno de ustedes es sacar a estas personas y llevarlas hacia adelante. Señor. Don't make him go back. No los hagas que regresen. Number three, that's a hard one. Número tres. The next verse. El próximo versículo. And he will not have many wives. Y no aumentará en esposas. It means his heart cannot go astray. Y su corazón que no se desvíe. And he cannot collect a secret bank account in Zurich. Y así y él tampoco va a tener una cuenta en Zurich de multimillones de dólares. And he cannot, o en la isla del Caimán. And he cannot have gold access. Y que no tiene que tener mucha plata y oro. He must have financial checks. Él tiene que tener una responsabilidad pública de las finanzas. He should be an open book. This is él tiene que ser, él tiene que ser un libro abierto. Esto es lo que dice la Torá. In case you wonder what is Torah, this is Torah. ¿Usted quiere saber qué es Torá? Esto es Torá, la palabra from the de Dios. Source, from Moses. La Torá de Moisés. You need to take those principles back to your leader and say, do they fit the criteria? Usted tiene que ver si es si su líder encaja en estos criterios bíblicos. Because if we fix the leaders, porque si arreglamos a los líderes, the leaders will be able to create common ground with the people on a basis of Torah. Entonces va a haber un lugar común a donde van a poder estar el pueblo y el líder en un lugar común con la base de los mandamientos de la Torá o de la Escritura. Which leads me to number four. Que me lleva a la parte número 4. Listen to this. Escuche esto. When he is appointed as a royal throne, entonces cuando este está asignado al trono real, he will have a copy of this Torah.
él tendrá una copia de esta ley o esta Torah. Read it for him on the scroll by the Levitical priests. En un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Let it remain with him and let him read it the rest of his life. Y lo tendrá consigo y lo leerá en él, todos los días de su vida. Underline it so he may learn to revere God. Por favor, subraya esta parte a fin de que aprenda a temer al Señor su Dios. Every word of the Torah, guardando todas las palabras de esta Torah y de estos estatutos para cumplirlos. As well of all the laws. If we have a Torahless government, si tenemos un gobierno que no tiene Torah o principios bíblicos, we're going to have Torahless people. Vamos a tener un pueblo que no tiene principios bíblicos. And the number one thing that each leader must say, including us here. Y todos los líderes que tienen, que están aquí y en las diferentes naciones, deben de tener esto. The Torah written on our hearts. La Torah escrita en nuestros corazones. So that we, para que nosotros, us, we, nosotros as leaders, como líderes, look who hold him accountable. Mira quién es responsable aquí. The Levitical priest. Los levitas, los sacerdotes levitas tenían que estar al lado de ellos. ¿Quiénes son los levitas, estos sacerdotes? That are spiritual branch. Esa es la parte, la rama espiritual o religiosa de cada so país. Let me give you an equation, brothers. Entonces déjenme dar una ecuación, hermanos y hermanas. If the church, si la iglesia, is hold all the other branches accountable, hace que todas las otras ramas sean responsables, and I not mean to offend you, y no quiero ofender a nadie, because I love you so much. Porque los amo a todos. But if the church, pero la iglesia, does not have the standard of Torah, no tiene el estándar bíblico de Torah, how can they hold accountable the leaders? Entonces, ¿cómo van a hacer que sus líderes sean responsables? Because everything becomes relevant. Porque todo se vuelve irrelevante. The solution is very simple. La solución es muy sencilla. For the church to return to Jewish roots of their faith. Que la iglesia regrese a la fe judía. And hold the other branches accountable. Y que todas las otras ramas sean responsables. To the biblical standards. Para los estándares bíblicos, como lo puede ver God hoy. Que Dios nos ha dado. Last one. La última. Number five. Número 5. Look what it says on the king. Mira lo que dice sobre el rey. The king, el rey, will not hack huddle the next one. Próxima diapositiva. You're 17 here. You're go ahead. Los frutos del espíritu en el rey. The fruits of the spirit. Yeah, go ahead. A fin de que su corazón no se eleve, escuche bien, sobre sus hermanos. Y no se aparte del mandamiento ni a derecha ni a izquierda, para que él y sus hijos prolonguen sus días en su reino en medio de Israel. Not only that he is to be Torah lover, no solamente este rey o este monarca tiene que amar la Torah, he also have to be full of the Spirit. Entonces también tiene que estar lleno del Espíritu Santo. And the Spirit, we know the fruit of the Spirit include humility. Sabemos que uno de los frutos del Espíritu, como dice el libro de Gálatas, es humildad. One of those things that we need in the government is more humility. Una de esas características que necesitamos en los gobiernos es humildad. The law and the Spirit are not only not going against each other. La ley y el Espíritu no van en contra uno con otro. Because say if you deviate from instruction, porque aquí está diciendo que no sea parte de la instrucción divina. The Torah leads us to the Spirit. La Torah nos lleva y nos guía hacia el Espíritu. Why I'm here? ¿Por qué estoy aquí hoy? Because we want to fix and partner with the church. Porque quiero arreglar las cosas y tener una alianza con la iglesia. Many of you are here, Christian pastors. Muchos de ustedes son líderes, pastores cristianos. We fix the spiritual. Que arreglan la parte espiritual. We're going to fix the physical. Si arreglamos la parte espiritual, arreglamos la parte física también. So how do we fix it? Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? How are we to put the necessary checks and balances back in government, the church, and its leaders and the people? ¿Cómo vamos a devolver a nuestro gobierno, a la iglesia y a nuestros dirigentes el necesario cheque de saldo? Let me close with the last two slides. Cierro con estas últimas dos diapositivas. This was written, esto fue escrito one generation before Jesus, una generación antes que Jesús viniera a la tierra, by the name a man named Hillel and Shammai. They were one generation before. Es una generación antes del Señor, que son los sabios, los rabinos Hillel y Shammai.
Listen to this. Escuche esto. Los sabios de Israel afirmaron tres cosas: sé paciente en la administración de la justicia, educa a muchos discípulos y haz un cerco alrededor de la Torá. Brothers and sisters, hermanos y hermanas, it is your job. Es su trabajo to raise defenses. Que ustedes levanten esos cercos around justice, alrededor de la justicia, around the leaders, alrededor de los líderes, and around the governments. Y alrededor de los gobiernos. When those fences, cuando esas se levanten esas a esos cercos, sean establecidos, the people, el pueblo will have something to look forward. El pueblo tendrá algo que puede ver hacia adelante. You know, my sister and I conflict greatly. Mi hermana y yo tenemos un conflicto bastante grande about what happened in Israel. Sobre lo que está ocurriendo en Israel. See, I'm a rabbi. Usted se da cuenta, yo soy un rabino. My sister is atheist. Mi hermana es atea. And we talk about this openly. Y hablamos de este tema abiertamente. As family. Como familia que somos. And she does not understand. Ella no comprende. That at the end of the side, unless we come to a common ground. Que nosotros debemos llegar a un lugar en común. There is no way that the government and the people can be one and reconciled. Si no podemos llegar a ese lugar en común, no va a haber reconcilio entre el gobierno y el pueblo. You see, the people in Israel right now, usted sabe que el pueblo de Israel en este momento, they don't want fences. No quieren cercos. They don't want Torah. No quieren la Torah. Because the Levites, porque los levitas, who are supposed to carry the Torah, son los que tienen que llevar la Torah, have abused the Torah. Han abusado de la Torah. Let us not be the abuser of the power that God has given us. No seamos personas que abusamos del poder que Dios ha puesto sobre nosotros. Let us perform Torah. Vamos a hacer Torah, vivir en Torah. So what is Torah? Entonces, ¿qué es la Torá? It's very simple. Es bien sencillo. Any act, cualquier acción. Let me give you a definition. Déjeme darle una definición. A very simple. Muy sencillo. ¿De qué es Torá? Apostle Paul says this. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. He says we are to be aroma of life. Dice que tenemos que ser un aroma para vida en 2 Corintios. 2 Corinthians 2, but he says to some we will smell like death unto death. Pero dice también que algunos van a tener un olor de muerte para muerte. And then he asks the question, y después hace la pregunta. Who is equal for this task? Dice, ¿quién está apto para este trabajo? This is the question I have for you today. Esta es la misma pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes hoy. God has called you. That's why you're here. Dios te ha llamado, por esa razón estás aquí hoy. What is Torah? ¿Qué es Torah? It's anything that brings people closer to the Creator. Es la Torá, es lo que hace que el pueblo y el Creador estén más cerca to y say, se unan. Praise God. Y que digan gloria al Señor, gloria praise a Dios. God for the church. Gloria a Dios por la praise iglesia. God for my pastor. Gloria a Dios por mi praise pastor. God to my government. Gloria a Dios por mi praise gobierno. God for my judges. Gloria a Dios por mis jueces. Praise God for the people who lead the country. Gloria a Dios por los líderes de mi país. The moment they curse God. The more they curse God, entre más blasfeman contra Dios, we put fences that deter them from coming to God. Lo que hacemos es que ponemos estos cercos que no permite que lleguemos a Dios. Rather than raise the fences, en vez de levantar esos cercos to protect them, para protegerlos and love them, y amarlos from coming to God. Para que vengan a Dios. Last slide. La última diapositiva, I por conclude favor. With the same thing, 2000 years ago. Concluyo con lo mismo de hace 2000 años atrás. And thank you for your patience. Y muchas gracias por su paciencia. La Torá conduce al esmero en el cumplimiento de los misbot, los mandamientos. El esmero en el cumplimiento de los misbot conduce a la diligencia en su observancia. La diligencia conduce a la limpieza del alma. La limpieza del alma induce a abstenerse de todo mal. La abstención del mal produce la pureza y la eliminación de todos los deseos básicos, la carne. La pureza conduce a la piedad produce humildad. La humildad induce a temer al pecado, el miedo al pecado lleva a la santidad conduce al Espíritu Divino, el Espíritu Santo te lleva al Espíritu Santo. Y el Espíritu Divino trae consigo la resurrección
de los muertos. Aleluya. We are not here to practice Torah for sake of Torah. No solamente estamos guardando la Torah solamente por guardar mandamientos. It's to prepare for the resurrection of the dead. Estamos preparándonos para la resurrección de los muertos. For the coming of the Lord. Para la venida del Señor. Will you allow me to pray for you? ¿Me permite orar por ustedes, por favor? And then Dr. Valdez asked me to do the Aaronic benediction in Hebrew. Y el Dr. Valdez me pidió que hiciera la bendición arónica en hebreo para bendecir al pueblo. And even if you don't agree with my prayer right now, aunque ustedes estén desacuerdo con mi oración, take it to the Lord. Llévesela al Señor. Because God brought you here to be the solution. Porque Dios lo trajo aquí para que usted sea parte de la solución. You can sit or stand as the Lord leads you. Como se sienta guiado por el Señor, o se pone de pie o se queda sentado. Thank you, Dr. Valdez. Gracias, Dr. Valdez. How about we come to you right now this evening? Padre, venimos a ti en esta noche, Señor. And this is what we pray for those things. Y oramos por estas cosas. That you will raise the continent. Que tú vas a levantar el continente. And a remnant. Y un remanente. Of Levites. De levitas. That will be able to give. Que van a poder dar. To the other branches. A las que pueden dar la palabra, entregar la palabra a las otras ramas gubernamentales. What we need to do for a moment. Y yo creo que lo que debemos hacer por un momento es lo siguiente. As a church. Como iglesia. A people of faith. Como personas de fe. We need to repent. Necesitamos arrepentirnos primeramente nosotros. What did we bring to the judges? ¿Qué le traíamos a los jueces? What did we bring to the president? ¿Qué le trajimos al presidente? What would we bring to the legislative? ¿Qué le vamos a traer a los legisladores? In the middle of it, there is the body of Messiah, the church. En medio de todo esto está el cuerpo del Mesías, que es la iglesia. And Lord, it says, y lo que dice es lo siguiente. You said it. Tú lo dijiste. It's a hard word. Es una palabra dura y fuerte. That if a salt loses its saltiness, que si la sal pierde su parte salada, it's not good for anything. No es buena para nada, dijo el Señor. Lord, we need to find back the salt. Señor, necesitamos recuperar nuestra sal, Padre. The salt have another name in la the scripture. Sal tiene otro nombre en la Escritura. The salt called Torah. La sal representa el pacto que es when la Torah. Israel received the covenant, cuando Israel recibió los pactos, you called it the covenant of salt. Se llama el pacto de la sal. So help the church today, Señor, ayúdale a la iglesia hoy to become the people of the covenant. Para que se convierta en el pueblo del pacto de so sal. All branches of the government being lined up, para que se alineen todas las ramas del gobierno y se alineen perfectamente. And that the people y que el pueblo will be behind esté apoyándonos y alineados con nosotros. Ahora rechazamos exactamente lo que acabamos de leer aquí. Cualquier cosa que no haya sido diligencia la rechazamos hoy en el nombre de Yeshua. Nos arrepentimos de cualquier inmundicia. We repent of evil. Nos arrepentimos de cualquier maldad que hayamos hecho. We repent of lack of purity. Nos arrepentimos de cualquier falta de pureza que tengamos. We reject pride. Rechazamos ahora el orgullo, Señor. We reject and we repent of fear of sin. No, hoy, Señor, hoy nos arrepentimos para no pecar más. You said in Leviticus. Padre, tú dijiste en el libro de Levítico. As you become holy. Mientras tú te conviertes en santo o sé santo, you are holy unto me. Tú eres santo hacia mí, dice en hebreo. Awesome body, yo, Señor, le pido que este maravilloso cuerpo que está aquí frente de nosotros, next few days, que estos próximos días will not just be an exercise of our mind, no que no sea y se convierta en un ejercicio de nuestras mentes, Señor, y nuestro intelecto, but it will be an exercise of our holiness, sino que se convierta en el ejercicio de nuestra santidad, Señor. So that we will be like those Levites, para que seamos como esos levitas apartados. Señor, levanta un remanente dentro de la iglesia that is set apart, que sea apartado o que sea santo en hebreo, and the power, y que tengan el poder, Señor, and the strength, y la fortaleza to talk to the president, para poder llegar a la casa presidencial y hablar con el presidente, to speak to the Senate and the Congress, para hablar con el Congreso y el Senado, and to speak for every branch, y para hablar con cualquiera de las ramas judiciales, but more than anything else, pero más que cualquier otra cosa, Señor, to speak to the heart of the people.
Que hable, Señor, al corazón del pueblo. Raise a Torah generation. Señor, levanta una generación de Torah. Not like you give in Israel. No la generación como está en Israel ahora. Behold, I have given you a new covenant. He aquí, yo he dado un nuevo pacto. And this Torah will be written upon your heart. Y esta Torah, esta instrucción divina estará escrita en tu corazón. But it's after start with us here today. Pero tiene que iniciar con nosotros en esta noche hoy. Eso es Jeremías 31. So touch our hearts. Señor, toca nuestros corazones. And heal our eyes. Sana nuestros ojos. And let us hear you. Y también déjanos escucharte, Señor. We don't want the fences. Señor, no queremos levantar cercos. The cause like Israel right now. Que causan lo que le está causando al pueblo de Israel en este momento. For those riots. Para todas esas manifestaciones terribles. And Lord, as Israel is being healed. Señor, mientras Israel está siendo sanado. Heal the nations. Señor, sana también a las naciones. Señor, que sea una advertencia para ellos en esta noche. So that we will no longer say, y para que no volvamos a decir nunca más in these last days, en estos últimos tiempos that the voice of the people, que la voz del pueblo and the hands of the governments are disjointed, y que las manos del gobierno están desmembradas. Permítenos unirnos, Señor. Alíñanos, Señor. Restaura, Señor, los ligamentos hoy, Señor. Tuve una visión hoy, que esos ligamentos de cual Ezequiel empezó a hablar, esos son los gobiernos que se conectan al resto del cuerpo, que es el pueblo. Los brazos, los brazos están conectados a los ligamentos. Y le dice al cuerpo, levántate, para que el cuerpo sea sanado. Oramos por sanidad hoy, Señor, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. No lo podemos hacer sin tu Espíritu Santo. Amén. Manténgase en pie para hacer la bendición arónica en hebreo. Esta es la oración arónica. Ha sido dada a nuestro pueblo. And I pray today, y oramos en este día hoy that the blessing in the Torah, que la bendición de la Torah will pass to you, sea transferida hacia ti hoy and to all you represent here today, y a todos aquellos que tú representas aquí en esta noche as you become the messenger, mientras usted se convierte en ese portero, en ese heraldo, en ese mensajero of the good news, de las buenas nuevas. יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. כן יהי רצון. ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. ומפי שלום upon you. Que haya paz en ti, que el Señor te bendiga y te guarde sobre su ministerio, sobre este cuerpo, sobre esta estrategia y aquellos en los que nosotros estamos luchando. Que haya paz en los lugares más altos gubernamentales de ti y todo Israel. Amén. Y decimos amén en esta noche. Shalom.